El 4 de mayo del año 2023 se gestó una reunión muy importante en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, México. Ahí, la presidenta municipal, Mari Carmen Hernández Solís, reunió a 7 expresidentes municipales y esto es lo que concluyó Mari Hernández sobre este importante encuentro. Yo creo que rescato esta reunión muy importante. Creo que era necesario en la etapa que lo estamos viviendo. ¿Cerraste ahorita acuerdo político con ellos? Sí, por supuesto. No, bueno, yo creo que no hay mejor acuerdo político que le vaya bien a Felipe Carrillo Puerto. Creo que saben de mis intenciones políticas, claro, darle continuidad al proyecto. Todos coincidimos en que 3 años son insuficientes para darle, claro, a un proyecto. Y obviamente, ¿no? La idea es de que se sientan sumados, que más adelante, ¿no? No solamente quede en una suma de gobierno, sino una suma política que pueda darse de manera natural. ¿Estás de acuerdo que sentían que no estaban siendo considerados por el proyecto? Sí, claro, efectivamente, ¿no? Esto es lo que dijeron los expresidentes municipales al salir de la reunión. ¿Qué tal, amigos de Cancún Channel? Contrapunto nos dice: estoy con 2 expresidentes municipales de Felipe Carrillo Puerto, señor Eladio y señor Sebastián. ¿Es correcto? ¿Qué tal? ¿Cómo se fue en la reunión? Muy bien, muy positiva la reunión con Mari, la presidenta municipal de nuestro municipio. Sí, todo positivo, todo pues a realizarse a futuro. Creo que hay muy buena voluntad política y decidida de la presidenta para ir aterrizando varios proyectos que se sugirieron y que están en la mesa y pendiente de desarrollar. ¿Llegaron a acuerdos políticos? No precisamente llegamos a ningún... No manejamos cuestiones políticas, ¿sí? No llegamos a... O sea, no podemos hablar de acuerdos. Una mesa de reunión de trabajo, de participación ciudadana, en este caso nosotros los presidentes municipales, bajo la convocatoria de la presidenta, y pues opinar sobre nuestras experiencias y de algunos proyectos de desarrollo de la propia comunidad, ¿sí? ¿Cómo califica la reunión? Nos satisface la apertura que tiene para escuchar la opinión de los sectores de la comunidad y en este caso de los expresidentes municipales, que según vimos la participación de ellos fue de manera muy positiva. Fructífera reunión, sobre todo histórica. Así es una... Se hizo una remembranza de lo que le tocó hacer a cada quien en su periodo y con base a eso, bueno, pues pensar en lo que se puede hacer sobre lo que se está haciendo y lo que se puede hacer en el futuro. El consejo para Mari para que su administración trascienda. Que siga escuchando la voz de todos los sectores de la sociedad de Felipe Carrillo Puerto. Yo creo que cuando uno trabaja escuchando la voz del pueblo, difícilmente se equivoca. ¿Qué tal, amigos de Cancún Channel? Contrapunto nos dice: estoy con Sebastián Luc, expresidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, que está saliendo una reunión importante. ¿Qué tal les fue en la reunión, Seb? Muy bien, fue una reunión muy amistosa, una reunión donde todos platicamos con la presidenta municipal, Mari Hernández, y entonces se acordó que vamos a tener otra reunión muy pronto y también vamos a tener pues una reunión en mi radio difusora. Nombramos al profesor Javier Novelo para que él busque el nombre de esa reunión donde vamos a estar todos los expresidentes municipales, aunque sea una hora, hora y media en mi radio todas las mañanas. Mayormente se habló sobre los trabajos pendientes, sobre algunos problemas que tenemos dentro de esta ciudad y en todo el municipio. Hablamos del Tren Maya, que nos va a beneficiar mucho, del nuevo aeropuerto aquí de Mujil, y hablamos sobre una salida al Mar Caribe. Sí, que se ha hablado demasiado de él en los últimos días. Sí, fíjate que aquí estamos muy de acuerdo con nuestra presidenta municipal. La vamos a apoyar en todo lo que se pueda. Estamos año y medio más o menos que está trabajando Mari Hernández. ¿Cómo calificaría su trabajo? Para mí muy bien.
porque aparte de que es una mujer, pues le está echando muchas ganas, quizá por su juventud, porque también ella es nacida de aquí en Carrió Puerto. Y allí estuvimos aquí platicando con ellos en un ambiente de mucha cordialidad. Ese tipo de reuniones histórica, porque no se había pasado con antelación en Carrió Puerto, ¿cómo lo califica usted? Como magnífico, porque no se había hecho en otras administraciones. Ahora sí, faltaron algunos compañeros, pero porque no estaban aquí, estaban afuera, pero yo creo que la próxima reunión, acordamos que cada mes vamos a tener una reunión similar. Excelente. Aparte de que vamos a tener un programa allá en la radio. Excelente. Si usted te da un consejo a Mari, ¿cuál sería? Con su experiencia. Bueno, con mi experiencia, pues que siga adelante, que no se vea que está sola, que estamos con ella y todo el pueblo también, porque aquí lo que vale son las obras, hay que pues cumplir con nuestra promesa. Terminando una reunión muy importante, ¿de qué se trató? Platicando. Es correcto, es sobre el desarrollo que hemos tenido con Felipe Carrillo Puerto, la experiencia que hemos tenido y el proyecto, los programas que trae ahorita la presidenta, como abrir la ventana al mar, que es lo más importante para el desarrollo de este municipio. ¿Un proyecto largamente acariciado? Acariciado desde hace más de 30 años. Y la presidenta pues está con nosotros como pidiendo consejos, asesorándose y buscar cómo o de qué forma pudiese lograrse tangiblemente y más fácil. Todos dimos nuestra opinión, todos hablamos de nuestra experiencia y de lo que vemos en Carrió Puerto, qué hace falta, cómo hace falta, cómo se puede hacer. Es no lo mismo estar montado en un caballo que verlo por fuera. Por supuesto. ¿Cómo calificaría el primer año y medio de trabajo de Mario Hernández? ¿A la mitad del camino prácticamente? Mira, la mitad del camino te lo califico como un 7. ¿Por qué? Porque ella entra con una deuda del ayuntamiento terrible y está tropezando esos vaivenes para poder solventarlos. Eso te lleva mucho tiempo. Entonces, lógicamente, no te dejan trabajar. No te dejan hacer tus proyectos, tus programas. ¿Por qué? Porque no tienes el recurso, uno. El otro, el recurso que está, hay que solventarlo también, pero no es tu responsabilidad, es la responsabilidad de terceros, pero ella lo tiene en su propiedad. Lo asume. Lo asume. Exactamente. Entonces, es lo que ya afortunadamente nos dijo ahorita, que ya hay 3 anuencias ganadas, que va por buen camino y que va a solventarse todo. Excelente. ¿Hicieron acuerdos políticos? Acuerdos políticos que vamos a seguir reuniéndonos periódicamente, que vamos a tener con ella acercamiento para seguir teniendo sus consejos y que lo que nosotros podamos obtener como orejas tal vez fuera, que se lo comuniquemos, que no seamos malos. Pero vale la pena. Si usted pudiera dar un consejo a María Hernández, ¿cuál sería? Que, con su experiencia. Con su experiencia, que se acerque a la gente. La gente es noble, nuestra gente, el pueblo es noble. Que se acerque, se lo dije, acércate a la gente, date baños de pueblo, acércate a la ciudadanía, camina a un pueblo, salta al parque, camina en el parque, que te vea la gente. Eso da mucho que ver. Y o que vayas a una comunidad, visites 2, 3, salgas y te vean que estás trabajando, estás en el pueblo. Pero estás viendo también la necesidad del pueblo. Exacto. Te estás dando cuenta de muchas cosas. Bueno, yo creo que es una reunión muy importante en la cual la presidenta municipal nos ha dado a conocer cuáles son los proyectos que tiene para Felipe Carrillo Puerto, que son proyectos integrales desde la imagen de lo que es la imagen urbana de Felipe Carrillo Puerto, la mejora de ciertos espacios, avenidas, el parque, el mejoramiento del alumbrado público, la mejora de la recoja de basura y sobre todo un proyecto emblemático para nosotros, expresidentes municipales, que siempre lo planteamos, que Carrillo Puerto tenga una entrada, un camino de mejora al mar, a nuestras bahías. Tenemos 2 bahías, la bahía de la Ascensión y la bahía del Espíritu Santo, que es un antiguo puerto a Vigía Chico. Todos nos sumamos a este proyecto, dimos las ideas necesarias de poder complementar o qué nichos de oportunidad puede tener este acceso de 57 kilómetros de Carrillo Puerto al mar, ¿no? Entonces yo creo que ha sido muy enriquecedora la reunión, hemos quedado como una mesa permanente
de trabajo para poder tener una mejor vinculación con la ciudadanía, con la actual presidenta municipal. Yo creo que tuvimos éxito en algunas cosas. Hay que reconocer que no logramos, por qué no lo logramos, y que hoy, después de ser parte de una administración, hoy tenemos una visión más amplia, y yo creo que sería egoísta de nuestra parte no compartir estas experiencias con ella. Y sentimos una Mari muy receptora en la opinión de todos los expresidentes municipales, para que con las ideas o la lluvia de ideas que hubieron, ella pueda fortalecer más la situación. Y un punto que nos une es que amamos y queremos a Carrillo Puerto, aquí nacimos, aquí vamos a quedarnos en la vida, ¿verdad? Y yo creo que es de sabios también reconocer ciertos errores y poder contribuir para poderlos mejorar. ¿Se habló de la reelección? No tocamos temas políticos. Yo creo que lo dijimos en la entrada de la reunión. Aquí es quitarnos etiquetas partidistas. Vamos a sumarnos a un trabajo propositivo de reencuentro de la clase política de Carrillo Puerto. Sí, yo creo que en un principio había cierta situación de cerrazón. Fuimos invitados a la toma de protesta, también aclaramos ese punto, en la cual creo que no fue la forma correcta de expresarse por parte de ella, de las administraciones pasadas. Si alguna administración que ella sustituyó en su momento tuviera alguna responsabilidad, pues hay instancias, ¿no?, en las claro. cuales se tienen que hacer las investigaciones necesarias, pero pues en ese momento, en la generalización que se hizo, pues no se gustó a muchos expresidentes, y yo también creo que ese punto quedó aclarado ya. Estamos terminando una reunión de trabajo, yo creo que muy productiva, de verdad. Esa situación de poder intercambiar ideas, de intercambiar propuestas de proyectos, yo creo que es muy importante. Esa apertura que tiene hoy la presidenta municipal de acercarse a los compañeros expresidentes, a un servidor también como expresidente, yo creo que dice mucho, ¿no? Y dice mucho de bueno, porque sin duda alguna esa combinación de, como dijera la canción, de experiencia y juventud, yo creo que debe de fructificar positivamente para Felipe Carrillo Puerto, ¿no? La experiencia que hemos tenido en diversos rubros que se han puesto en la mesa, se han puesto a consideración de la presidenta, yo creo que el hecho que nos escuche y que nos tome en consideración estos proyectos, yo creo que vamos de ganar. ¿Y a los acuerdos de los que llegaron? Bueno, los acuerdos es precisamente de continuar trabajando, de poder coadyuvar nosotros con ella en los diversos proyectos que hoy por hoy tienen que consolidarse en este año, aunado a lo que es el proyecto muy importante, yo considero, para Felipe Carrillo Puerto, que hemos estado buscando desde hace muchos años, como el proyecto de la Puerta al Mar. Y precisamente también hoy pusimos a disposición de la presidenta el proyecto de una ventana al mar. Bueno, y como expresidente, con la experiencia que tiene, sus compañeros que también estuvieron presentes, ¿cómo ve la administración de Mariana? Mira, es un año, año y medio casi, de administración que lleva a ella. La verdad, consolidar proyectos en tan poco tiempo es un reto bastante grande. Es difícil la administración, yo creo que falta muchísimo por hacer. La población tiene un crecimiento enorme día con día. Ahora lo vemos con la llegada de la gente que viene a realizar trabajos para el aeropuerto y para el Tren Maya. Los servicios cada día van quedando pequeñitos. Entonces, es parte de las propuestas el hecho de que la presidenta, el gobierno en turno estatal o federal, tiene que ayudar a los prestadores de servicios, porque precisamente los prestadores de servicios tienen que incrementar los servicios y mejorarlos, desde luego, para poder nosotros enfrentar lo que se conviene. Pero yo creo que hay una coyuntura bastante fuerte el día de hoy. La férrea decisión del gobierno federal, en especial del licenciado Andrés Manuel López Obrador, de voltear los ojos hacia el sureste mexicano, de voltear los ojos hacia Quintana Roo y sobre todo de Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Voltear a ver a Felipe Carrillo Puerto, que años y años y años ha estado en el olvido. Entonces yo creo que los carrilloportenses hoy por hoy vamos de gane. Esa decisión del gobierno federal y la decisión de la gobernadora de apoyar también
a la presidenta municipal, María Hernández, oye, yo creo que vamos de gane. ¿Cómo estuvo esta reunión con María Hernández? Digo, ya sé que eres regidora, ya sé que la ves comúnmente. Mi pregunta es muy acuciosa porque tiene que ver precisamente con la diferencia entre una reunión oficial entre el cabildo y una reunión entre expresidentes municipales como lo eres tú con la actual presidenta municipal. ¿Cuál es la diferencia que hubo? Pues la diferencia es de que en el tema de cabildo, pues al ser una regidora pues de oposición, ¿no? En muchas ocasiones pues no hay quizás esa apertura para poder externar. ¿Hoy tuviste mejor apertura para hablar con ella? Claro, mejor apertura. ¿Cómo pues, qué le dijiste, por ejemplo, que no le hayas dicho en cabildo? Pues lo que creo que es importante resaltar es en el tema del tema de seguridad pública, que aunque lo he externado en cabildo, en alguna reunión que tuvimos en un corto tiempo de participación, hoy se lo pude externar de manera abierta, ¿no? Que es una preocupación de todos los ciudadanos, que hay temor en la ciudad, porque todavía no empieza a operar el Tren Maya ni el aeropuerto, claro. Y ya se empieza a sentir la inseguridad. ¿Y estás de acuerdo que la inseguridad puede crecer con esos proyectos? Definitivamente, y creo que, como hoy lo comenté en la reunión, es importante sentar las bases de la seguridad pública en el municipio, porque si bien es cierto, se ha trabajado en otras administraciones, hoy el escenario es completamente diferente, claro. ¿No? Y si no nos preparamos desde ahorita, que es el inicio de la operación de estos proyectos nacionales, pues nos va a rebasar en los próximos meses. ¿Ves con buenos ojos que Mari pudiera reelegirse? Pues yo creo que ese es un tema que tiene que valorar ella, es una percepción que tiene que tomar la ciudadanía, ver cómo están claro. Pues la aceptación de su gobierno. ¿Qué piensas que en esta reunión con expresidentes municipales y la presidenta municipal no haya sido invitado José Esquivel? Pues la verdad es que considero que pues debimos ser convocados todos. De hecho, faltaron algunos expresidentes municipales, entiendo que se les invitó. Sin embargo, creo que tiene que ser un llamado a la unidad, un llamado a ser equipo por Felipe Carrillo Puerto, independientemente, como dije en un principio, de la afinidad política o el partido que en el que militemos. Hoy Carrillo Puerto lo necesita unidos, con la experiencia de todos. ¿Coincides que si hubiera venido Chacmesh, José Esquivel, hubiera sido la manzana de la discordia? Pues yo creo que al porque ser una reunión... él tiene como que un rencor ahí, ¿no? Contra Mari Hernández. La verdad es que en lo personal no me ha dicho si hay algún resentimiento. No, claro, lo que tú percibes. Pero a veces considero que es normal. A mí me pasó con él. Al terminar mi gobierno, yo fui su regidora y también sí, él sabe bien. Él debió haberte apoyado para que tú ganaras y no te apoyó. Él mismo lo dice, que es lo más catastrófico. Él mismo dice que él apoyó a Mari Hernández para llegar, en lugar de haberte apoyado a ti, que tú eras de la coalición del partido que te lo hizo ganar a él. Sí, y creo que es algo que tiene que, yo he dicho, se le tiene que dar vuelta a la página, ¿no? O sea, a lo mejor en algún momento fuimos contrincantes, a veces no lo entendemos, que es algo que también manifesté claro. En la mesa. Algo que ha perjudicado a Carrillo Puerto es el tema de los celos políticos y del revanchismo político. Claro. Muchos proyectos quedan en el olvido, quedan en el baúl, porque quienes entran, como lo hizo mi antecesor, yo no le doy continuidad. Y eso ha afectado, cosa que a veces no pasa en Ontote Blanco, no pasa en Solidaridad. Hay proyectos integrales que van atendiendo los presidentes que van llegando. Creo que tenemos que romper con eso, Felipe claro. Carrillo Puerto, para que realmente dejemos de ser el pueblo con el que somos vistos y seamos esa ciudad a la que hoy somos. ¿Y si coincides que de aquí puede salir la próxima o el próximo gobernador? Sí, yo es algo que he manifestado anteriormente también. Es importante que en Quintana Roo haya un gobernante de la zona maya. Claro, o sea, Carrillo Puerto es el origen de Quintana Roo y nunca hemos tenido un gobernador quintanarroense. La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto aquí en Quintana Roo tuvo una reunión con 7 o 6 presidentes municipales. Siete, ¿verdad? 7 presidentes municipales. Esta reunión, pues bueno, fue oficial porque fue una invitación en la que iban a tratar el tema de la puerta o la ventana al mar, como se le dice, pero yo supongo que también tiene una connotación política, ¿o no? Mira, siempre me ponen aprietos. No, hombre,
¿Qué te, pues ya tienes la exclusiva, ¿no, Jonathan? Aquí al ladito donde... ¿Cómo te trataron? Tú, muy bien. La verdad es que todos están en el mejor, en la mejor disposición de sumarle al desarrollo de Felipe Carrillo Puerto, que esa es la, la intención prioritaria de esta reunión. Nos reúne obviamente un proyecto tan importante que pasó en manos de todos nosotros, que es La Puerta al Mar, claro, de poder consolidarla y poder llevar la opinión, porque no solamente La Puerta al Mar, La Puerta al Mar va a traer consigo pues temas de seguridad, temas de salud. De todo tipo, pero yo creo que tanto los expresidentes como tú, perdón que te tutee, aprovecharon la coyuntura para decirse muchas cosas, ¿no? Sí. Yo creo que había mucho que ellos querían decirte. Sí. Y creo que hubo algo que tú les dijiste a ellos que seguramente tiene que ver con tu futuro. Sí, claro, ¿no? Yo creo que generalizado el tema del bacheo, como te decía, el tema de seguridad, seguramente hablar más adelante, ¿no? De las intenciones de continuidad. Todos coincidimos en que 3 años son insuficientes para darle a un proyecto. Y obviamente, ¿no? La idea es de que se sientan sumados, que más adelante, ¿no? No solamente quede en una suma de gobierno, sino una suma política que pueda darse de manera natural. ¿Estás de acuerdo que se sentían que no estaban siendo considerados por el... Sí, claro, claro, efectivamente, ¿no? De hecho, hasta el momento del speech, donde yo hablo mucho de lo que pasó hace muchos años y lo repercute hoy en el presente, pero hablarles, ¿no? De que no hablo de ellos en ese speech, sino de lo que... Así en un pandemia, evento, que, creo que fue de informe. ¿Un informe o un aniversario? Fue en los primeros 100 días. Exacto, los 100 días que no los mencionaste. Y hablar, ¿no? Hablar de lo que yo dije, ¿no? De que del pasado. Pero pues obviamente ahorita que yo tuve la oportunidad de platicar con ellos y de todo lo que ellos pudieron expresarme, de lo que hicieron en sus gobiernos, híjole, y pues darte cuenta temas como el albergue estudiantil que me decía Paola y temas de calles que se lució con eso Sebastián Ullam, el liceo cuando también tocó el tema de La Puerta al Mar, bueno, el desarrollo que le tocó al profe Sebastián, Don Sebastián Canol tuvo un desarrollo muy importante en el tema agrícola, ¿no? Sí. Sobre todo en cuanto a miel. Y todos teníamos una visión diferente, ¿no? El liceo está muy apegado al campo, el otro es más jurídico, social, a mí que me toca. Javier en el deporte. Javier en el deporte. Yo creo que rescato esta reunión muy importante, creo que era necesario en la etapa que lo estamos viviendo. ¿Cerraste ahorita acuerdo político con él? Sí, por supuesto, ¿no? Bueno, yo creo que no hay mejor acuerdo político que le vaya bien a Felipe Carrillo Puerto. Creo que saben de mis intenciones políticas, claro, darle continuidad al proyecto. Les presenté por aquí a Joana hace rato que tú la viste, que los saludó y todos coinciden en que el presidente ha hecho un buen trabajo por Felipe Carrillo Puerto, el presidente Andrés Manuel, y que hoy hay una coyuntura importante política, que es un gobierno de Morena en el país, en el estado y en Felipe Carrillo Puerto y hasta en el Congreso. ¿Hubo, ¿no?, cosas así ríspidas que te hayan incomodado? No, yo creo que muchas veces el temor de los presidentes es que les señalen en lo que están mal. Hoy caímos nada más en la propuesta, ¿no? Obviamente identificar cuáles son los problemas actuales, la inseguridad y no tomarlo mal, que eso es la parte... Sí, porque don Sebastián, por ejemplo, don Sebastián Canul es una guerrilla. Sí, sí, sí. Y me imagino que tenía cosas ahí adentro que quería decirte tarde o temprano y que hoy se dio la oportunidad. Sí, ¿no? Y me lo expresaron, ¿eh? Inclusive el sentir de sus familias en ese tenor y que les daba mucho gusto. La verdad, no se esperaba. También es una iniciativa oportuna que coincidimos ahí con Hugo Flores, el regidor que tiene la Comisión de Desarrollo Urbano. Claro. Y bueno, la idea, Jonathan, como lo he platicado contigo, es de no esperar los tiempos políticos o electorales para que esto se dé y comenzar la búsqueda desesperada, sino construir a base del resultado de gobierno al que ellos puedan sumar. Y si eso da resultados, pues bueno, dale continuidad a ese proyecto. Y es que muchas veces la gente de los ciudadanos del norte, centro norte de Quintana Roo, ven a los políticos del centro sur como políticos que no tienen las tablas que ellos tienen. Y esto viene a colación de las gubernaturas, ¿no? Y sin embargo, yo tengo una teoría y creo que Felipe Carrillo Puerto, que fue el segundo municipio que se fundó en Quintana Roo, tiene todas las tablas para poder de alguna manera gobernar muy pronto. Sí, ¿tú lo visualizas así? Claro, escalar a las diputaciones federales, a las senadurías. Creo que hoy es una oportunidad muy importante para la zona maya. Ahora se nos une en la Diputación Federal Tulum, pero yo creo que no solamente la ubicación geográfica, a ti te ha dado la oportunidad a estas personas de hablar de lo que es política, no solamente local,
nacional, ¿no? De cuánta gente ha venido aquí. Hoy me lo compartieron ellos justamente. Lo sabía por boca de mi papá, pero no hay nada como saberlo de boca de cada uno de ellos que vivió esa experiencia. ¿Cómo te sentiste en esa reunión? ¿Sentiste que hubo unidad? Sí. ¿Va a haber ya unidad? De hecho, el acuerdo principal fue en el tener esta reunión. Vamos a hacer una mesa de análisis en el programa del profesor Sebastián, para que la gente pueda escuchar todo esto de lo que platicamos, el profe Sebastián Urián, para que ellos puedan escuchar todo lo que estamos hablando hoy aquí, y obviamente marcar esas, por ejemplo, mucha gente en las casas, un pleito contra Paoli, contra los expresidentes, no, para nada, ¿no? Y eso me da pie a preguntarte, ¿por qué no invitaron a Chacmesha, a José Escobar? Ah, pues sí, fue una petición especial. No, yo creo que bueno, hay más que rescatar de las otras administraciones. Me respeto, ¿no? Ya sabes que yo soy bien cuidadosa con eso. Sí, porque fue una reunión de expresidentes y obviamente la pregunta es obligada, ¿no? ¿Por qué no un expresidente que no aporta o es necio o podía ser la manzana de la discordia? Pues mira, yo quería un ambiente como el que hoy tuvimos, ¿no? Creo que muchos coincidimos en la época de la administración pasada, lo que se dejó de hacer, como lo que decía Paoli, ¿no? Que se perdió la carretera con Alep, y eso sí, yo lo puedo asegurar que se dio por la entrega-recepción, hubo un descuido de esa administración, 19 millones de pesos que se perdieron, que ya estaban aprobados inclusive y que se tuvieron que reintegrar porque el recurso ya lo tenía el ayuntamiento. Wow. 19 millones cuando esa carretera cuesta 33 millones, imagínate, un poquito más de la mitad, y eso era cuestión de llegar y aportarle nosotros el otro pedacito, pero bueno, como esas otras cosas, ¿no? Entonces, pues, yo creo que estábamos muy bien así. Pues yo quiero agradecer. Que por cierto, sé que vio tu programa y por eso me enteró. Sí, me llamó hace ratito, ¿no? José Esquivel, y yo le pregunté, obviamente, que por qué no me había sido invitado, y me dijo, estaba en Chetumal, que tenía obviamente muchas cosas ahí que me iba a decir en su momento, en una entrevista. Y pues bueno, ya lo escucharemos. Yo conozco bien su gobierno, sé cómo fue él como gobernante. Incluso cuando te hice la entrevista dije, creo que hubo un halo de autoritarismo en su gobierno. Pero bueno, ya me tocará a mí cuestionarlo a él también, ¿no? Como cuestiona a todos los que entrevisto, ¿no? Con esta franqueza y de una forma muy, muy clara y transparente, ¿no? Y algo que me gusta es que no le rebusca la pregunta. Siempre tengo algo que contestar y estás en tu casa. Me da mucho gusto. Muchas gracias, verte igual. Con más frecuencia en Carrillo, que hay mucho que hablar. Y aquí vamos a estar trabajando siempre todo el equipo. Trajimos a todo el equipo de Cancún, traje el equipo de Chetumal. Y lo que nos interesa mucho es precisamente eso, ¿no? Que el centro sur de Quintana Roo tenga la importancia en el norte como lo que realmente es. Porque no podemos dejar a un lado, no solamente porque Chetumal sea la capital de Quintana Roo, sino porque aquí fue donde se gestó la guerra de casas, aquí fue donde se reunió todos los antecedentes para que Quintana Roo se creara, y entonces de aquí tiene que salir un gobernador o gobernadora. Primero Dios, que Dios te oiga. Muchas gracias, presidenta. Mucho gusto, Jonathan, ahí te dejo aquí. Mira, enfiladito.